el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. Hoy es sábado, 9 de la mañana. Yo tendría que estar durmiendo o por lo menos desayunando. Estamos aquí con todo el equipo para entablar un diálogo que nos honra. Marcelo Claure ha cedido una entrevista exclusiva con esta casa periodística. Valió la pena poner el despertador. Bienvenidas y bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche solito y nieblas, continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muy bien, mandamos el abrazo muy temprano a las amigas y amigos que nos siguen en el canal Detrás de la Verdad Televisión. Llegamos a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz por señal abierta. Estamos también gracias a todas las empresas de cable y fuera del país gracias a la señal del satélite Tupac Katari. También en nuestra página de La Razón estamos actualizando la información en La Razón Digital y en todas las redes sociales. Nos hemos vuelto tiktokeros, instagrameros, youtuberos, facebookeros para llegar hasta usted. Quiero recordarle también que estamos pendientes de sus comentarios este fin de semana, porque la noticia, por supuesto, es Bolívar y un gran proyecto que se está presentando hoy. Para concluir con esta introducción y dándole las gracias y la bienvenida con música a Marcelo Claure, hemos invitado nuevamente a Mayra González con esta cueca que creo que Marcelo conoce, y si no la conoce, ahora va a formar parte de las cuecas favoritas, una de nuestras banderas. Después de Viva mi Patria Bolivia, Cantarina, en la versión de Mayra González. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu anhelo. Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas cargadas del canto y el perfume de tu voz. Ven a fundirte en mis brazos, ven a calmar mi dolor. Primera parte de esta cueca, la segundita
es la conversación con Marcelo Claure, a quien de verdad le agradezco estos minutos, esta gentileza con esta casa periodística, La Razón, Extra y todos nuestros tentáculos. Gracias por este tiempo, por estos minutos, por cedernos esta entrevista, por el tiempo en un día tan caro para Marcelo Claure, un día en el que está mirando en carne y hueso uno de los sueños. Agradecidos, Marcelo, y esta entrevista hemos planteado hacerla a cuatro manos. No puedo yo sola porque necesito de un especialista en fútbol. Yo soy una gran hincha, pero no soy especialista. He recurrido a Jorge Barraza. Gracias, Jorge, por ayudarme en este encuentro. Jorge Barraza es periodista argentino, periodista deportivo, especialista en fútbol, ha pasado muchos años en Crónica y sobre todo en el gráfico, muchos años en el gráfico, y ha pasado muchos años también en la principal publicación de Conmebol, director de la publicación de Conmebol. Tengo el placer, el honor de tenerlo como columnista de nuestro suplemento deportivo Marcas. Es columnista también en varios otros periódicos en América Latina, lo compartimos así. Y Jorge, de verdad, me siento ya tranquila porque vamos a hacer a cuatro manos este encuentro. Bienvenido también. Gracias, Claudia. Y yo creo que Marcelo se debe acordar porque en el año 93 hicimos una edición especial del gráfico para la selección boliviana cuando clasificó al Mundial, que fue un hecho sensacional, ¿no? Para el fútbol boliviano, como yo creo que puede ser Ananta, ¿no? Y por lo que significa como proyección para tratar de instalar definitivamente al fútbol boliviano en, no sé si decir en la élite del fútbol sudamericano, pero para competir. Yo cada vez que juega un equipo boliviano y pierde 4-0, a mí me pone muy mal. Porque quiero mucho a Bolivia y yo digo, no pierde, Always Ready, no pierde Wilson, pierde Bolivia. Entonces, esto es Ananta, yo creo, pero quiero que vos nos los digas, es la punta para empezar a ser bien competitivos. ¿Es así? Ananta, bueno, primer lugar, muchas gracias por tenerme acá y escuchar esas cuecas tan lindas. Se me eriza la piel, porque tu país siempre tiene, a pesar de no vivir en Bolivia, tu país tiene algo tan importante y cada vez que estás acá, cada vez que me vuelvo a Estados Unidos de Bolivia, me voy más enamorado de mi país. Y veo, has pasado tu niñez y tu juventud acá, así que tu núcleo no deja de ser este territorio. Y al final soy boliviano, por encima de todo soy boliviano. Entonces gracias por darme esta oportunidad, gracias por hacerlo en un lugar donde muestra qué linda es nuestra ciudad. El tema de fútbol, el tema de Ananta, que es el tema del día donde, por la cual estoy en Bolivia, es parte de un proyecto. Es un proyecto que lo planteamos, que se llama Bolívar Centenario, ya que Bolívar llega a los 100 años de vida el año 2025. Y comenzamos a analizar cuál es uno de los grandes problemas de Bolívar, que es una entidad que depende de gente que ha adoptado el Bolívar y que ha tenido un poco la generosidad de poder aportar financieramente, claro, porque el fútbol en Bolivia es un fútbol un que no genera dinero, digamos. Y cada uno hace lo mejor que pueda. Bolívar tiene la suerte de tener un gran dirigente como fue don Mario Mercado Vaca Guzmán. Tuvo dirigentes que lo hicieron muy bien en lo deportivo, como Mauro Cuellar, lo hicieron muy mal en el área institucional. Y ahí me tocó heredar esto gracias a mi gran amigo Guido Loaiza, que me convence y me cuenta la mitad de lo que significaba ser presidente del Club Bolívar. Pero es tan fuerte tu país y es tan fuerte el Bolívar, que yo entré el 2008 con la idea de estar acá dos años, con la idea de sacar de la crisis a mi club. Pero cuando yo era niño, era de esos que se chachaba del colegio para ir a ver a los jugadores jugar. O era de esos que ahorraba plata durante la semana para poder tomar una flota, para poder ir a ver el partido en Cochabamba, o en Tarija, o en Santa Cruz, o donde sea. Entonces yo era un hincha verdadero del Bolívar. Era ¿cuál que es plantaba el cordón umbilical? Porque a veces esto nace con la relación con el padre, con la madre, los amigos. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el origen de...? ¿Por qué bolivarista o por quién? A ver, es una historia interesante. Por parte de mi familia de madre, no me acuerdo el nombre de la señora, que era la,
la madre de Ramiro Vargas, jugador del Club Bolívar. Entonces siempre los domingos te hablaban del Bolívar y ya me mentía, me decía que era la reina del Bolívar, pero nunca iba al estadio. Entonces ahí comenzó, no sé, a esos momentos en los cuales comenzó mi amor hacia el Bolívar, pero yo me acuerdo que tenía 12, 13, 14 años, era de los que por lo menos iba a una práctica del equipo, y en ese entonces no conocía nada, entonces te sentabas, te ponías en las mallas de Tembladerán y tratabas de ver por dónde podías ver qué es lo que estaba pasando. Entonces yo bolivarista, y 2008 el Bolívar entra en una crisis institucional muy grande, todo estaba hipotecado, Bolívar debía, no me acuerdo, y ya pasó mucho tiempo, 8, 10, 12 millones de dólares, que en el 2008 sería 25 o 30 millones de dólares, y el Bolívar, yo creo que llegó a deber 30 millones de dólares. Si lo actualizas al dólar de hoy día, pero ese entonces no creo, el 2008 era, no me acuerdo, 8, 9, 10 millones de dólares, un número bastante grande, ¿no? Y no generaba activos y no tenía ningún jugador que valía nada en la tabla. Entonces entramos con Guido y me doy cuenta que para eso, para sacar a Bolívar de la crisis, teníamos que hacer un contrato a largo plazo. Y no un contrato de papeles, era un contrato mental de decir, ok, esto no es 2 años. Eso no es ser un presidente en Estados Unidos y venir a disfrutar de los partidos. Esto es meternos de cabeza y ver qué podemos hacer con el Bolívar a largo plazo. Comenzamos el 2008, estuvimos bastantes años, conseguimos lindos logros deportivos, la victoria, o la clasificación a Bolívar, a semifinal de la Copa Libertadores, claro. que si no hubiera un mundial que nos quiebra todo, yo creo que el Bolívar podría haber logrado el sueño de estar... Claro, porque eso fue en el 2014. Yo creo que Bolívar podría estar en la final y ganar una Copa Libertadores, porque ese equipo tenía un momentum que era imparable. Ahí eliminamos a Flamengo, pero a se León, cortó por el Mundial. Todo. Entonces llegó el Mundial. Y estuvo como 2 meses sin jugar. 2 meses sin jugar y los clubes comenzaron a sacarme, a comprar a mis jugadores y sacarlos. Uh-huh. Marcelo, una crisis económica... De todas maneras, está ligada a una crisis en la cancha. Yo soy un poco romántica y a veces cuando hay problemas en la economía, digo, pero hay garra, el equipo sale, ¿no? No, aquí uno va acompañado del otro. Y el 2016, cuando entramos el 2008, el Bolívar estaba mal en la cancha, no teníamos jugadores, no había ganado el campeonato anterior y no soy dramático cuando digo que Bolívar estaba meses de desaparecer, porque si tú vas y dices, algún día te imaginarías que un San José, que es un equipo oruro, bueno, con tradicional, mucha tradicional, desaparece. Si Wilstermann, que está en proceso, ojalá lo puedan salvar. Entonces el Bolívar estaba ahí, Bolívar iba a ser para mí el gran fracaso de que iba a desaparecer. Entonces pusimos un plan, creo que lo hemos hecho bien, sacamos todas las deudas, el Bolívar no debe nada, Bolívar debe cero, pero me topo hace 2 años en medio de la pandemia y la pandemia me da para mí algo importante, que es comienzas a analizar, ya no estás en el trabajo el día a día y pienso, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos con el Bolívar? Y me pregunto a mí mismo, Marcelo, si te miras al espejo, ¿de verdad estás satisfecho con lo que has logrado? Y la verdad es no, porque hemos logrado muchos títulos, creo que hemos ganado 8, 9, 10 campeonatos, la mejor aparición de un equipo boliviano en una Copa Ciudad del Bolívar 2014, porque nos hemos eliminado a todos, lo que decía, a Flamengo, al León, a Emelec, a todos, al que pasaba. Y era un grupo dificilísimo. Y un grupo muy, muy difícil. Pero cuando yo me miro al espejo y digo, si me voy mañana, ¿de verdad estás satisfecho? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque entrenamos en Tembladerán y Tembladerán se estaba cayendo. No teníamos dónde entrenar afuera de eso. Me acuerdo que mi gente logística tenía que ir a pedir permiso. Uy, el tenis, ¿me prestas tu cancha del tenis? O me prestas tu cancha de, no me acuerdo cuál, por el velódromo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que tú ves el Bolívar es reconocido como uno de los grandes equipos en América Latina, en Sudamérica, definitivamente reconocido como la institución deportiva más importante de Bolivia? ¿Cómo puede ser que estemos así? Y tomas la decisión de lo que es el Plan Centenario. Y el Plan Centenario consta en pilares muy importantes. El primero es el pilar de la juventud. Si nosotros queremos clasificar a mundiales y crecer, tenemos que apoyar a nuestra juventud. Y ahí comienza la alianza con lo que para mí es la institución deportiva más importante del mundo, que es City Football Group. El Grupo City. El Grupo City, como le llamamos. Y hago una alianza con el Grupo City para que el Bolívar se forme parte del Grupo City.
Entonces, cuando tú vas hoy día al estadio... O sea, perdón, para ilustrar un poquito a Claudia también, a los seguidores, el Manchester City, que es, digamos, el buque insignia de todo este grupo, ¿no? Y que tiene como, no sé, unos 14 clubes alrededor del mundo. El New York City, el Melbourne City y varios otros. El Manchester City. Claro. Y que hay que decir que Bolívar no pertenece, o sea, no es dueño del grupo City, como si es de otros clubes, no es dueño de Bolívar. Bolívar es una sociedad civil. Pero Bolívar sí lo integra al grupo, digamos, ¿no? Yo me llena de orgullo cuando entro al estadio de Manchester City y ahí ves el escudo del Bolívar. ¡Qué bárbaro! Exactamente al lado de los otros 12 clubes. 12 son. Ahora que está Palermo y Bahía, creo que con eso ya llegamos a 13 o 14. Entonces, ver el Bolívar parte ahí. Y el hecho de que ellos no sean dueños no significa... Porque en Bolivia la regulación no te permite ser dueño de un equipo de fútbol. Claro. ¿Ah? Pero el Bolívar... ¿Y eso es bueno? No, en mi opinión. Te voy a explicar por qué. El hecho de ver al Bolívar, y el Bolívar es tratado como si fuera un equipo más del grupo. O sea, ellos actúan como si fueran, nos dan la misma asesoría que le dan a ellos. ¿Y por qué me asocio con el City? Porque la primera promesa es, el City es uno de los grandes creadores de valor en el mundo, de jugadores, los niños. Yo me pongo a pensar un día y digo, ¿qué pasa si al niño boliviano, a la juventud boliviana, a los deportistas bolivianos, les damos exactamente el mismo tratamiento, claro, que a un niño que está en Manchester, que está en Melbourne, en Australia, que está en Nueva York, que está en Uruguay? ¿Qué pasa? Y mi gran pregunta es, ¿somos lo suficientemente buenos para competir con un élite, competir con el élite a nivel mundial o no? Entonces ahí convenzo a la gente del City de que nos deje poner en Santa Cruz la quinta academia del City Football Group en el mundo. Es importante porque hay 14 clubes y solamente había 4 academias. Para el City es muy importante. Y mi idea es la siguiente. Si nosotros damos exactamente el mismo entrenamiento, la misma educación, la misma nutrición, la misma psicología a este selecto grupo de bolivianos en nuestra academia, podemos crear esos atletas del futuro. ¿Por qué? Porque es necesario de que la juventud boliviana juegue. Y para mí es importante que crear atletas bolivianos que puedan ir a competir otras ligas. Y el City, perdón que te interrumpa, pero el City que pone, además del conocimiento, ¿pone algunos entrenadores o cosas como esa? El City maneja absolutamente todo lo que pasa en el Bolívar como un asesor, en el área de futbolística, en el área financiera, en el área de marketing, en el área de infraestructura. Y para el City Football Group, en la parte de la academia, es un grupo del City el que maneja la academia. Es exactamente el mismo tratamiento, claro, que si tú eres un seleccionado en Nueva York, va a estar en la Academia City Football Group en Nueva York. Si eres seleccionado en Manchester City, entonces para mí es un sueño muy grande y este es el pilar número uno. Entonces vamos, ahí llega la decisión dura. ¿Dónde va a ser la academia? Y para mí el biotipo de la gente cruceña se adapta mucho más para crear atletas mundiales. Y tomo la decisión de que la Academia City Football Group, una decisión controversial, porque el Bolívar nunca ha tenido, entonces... Hacemos eso, que es lo primero que hacemos. Hay una barrera invisible regional ahí. Correcto. Y que para mí, y lo digo, y a veces la gente se enoja conmigo, para mí Bolívar es Bolivia. La mitad del país pertenece a Bolívar. Tú vas a Cochabamba y el Bolívar es local. Tú vas a Santa Cruz y hay una gran cantidad de bolivaristas. Entonces lanzamos la academia y ahora lo que van a ver en Anante esta tarde, en un año más ves Santa Cruz exactamente lo mismo. Paréntesis, ¿ah? ¿Estás de acuerdo con quienes dicen que el clásico nacional es Bolívar Strongest y no otro? Es el derbi local. O sea, al final el clásico nacional es entre los dos mejores equipos y hoy día la coyuntura es que los dos mejores equipos en el fútbol boliviano es Bolívar y Strongest. En épocas pasadas era Blooming, era Oriente, era Wilstermann, era San José... Hemos tenido lindas cosas, pero hoy día se da la coyuntura de que yo sea. Entonces, montamos... Mi compañero Rubén Atahuiche me va a castigar si no te hago la pregunta. ¿Tienes cierta sensibilidad con San José o me equivoco? A ver, mi padre era minero, aparte de ser geólogo. Entonces, pasaba, yo me acuerdo, cuando íbamos a visitar las minas Totoral y otras minas, yo siempre me quedaba en Oruro. Y Oruro tiene unas memorias muy lindas en mi juventud, en mi niñez. Y... Es un pueblo luchador, ¿no? Es un pueblo sufrido a través de la minería, etcétera. Entonces, a mí me dolió mucho y me vinieron a visitar. Y a pesar de que quiero mucho Oruro, ya no me quedo una hora en mi agenda para dedicarle a otro equipo de fútbol. Yeah. Entonces, decidimos no hacer eso. Ahora, entonces, Marcelo, vos decías, me pregunto qué pasaría si los chicos bolivianos que tienen algún talento
reciben los mismos elementos, las mismas herramientas, la misma estructura, los mismos conocimientos que los chicos de Inglaterra, de España, de Australia, que es donde tienen los clubes el City. Nosotros hemos tenido acá a Luis Cristaldo, que vos lo conocés bien porque jugó en la selección boliviana justamente en el Mundial 94, y él sí a los juveniles, ha estado en Santa Cruz, aquí, en Strong, y dice, hay cualquier cantidad de talento, pero cualquier cantidad, hay mucho talento. Yo te puedo jurar de que hay muchos chicos que saben muchísimo. Porque ahí sí. Fue una ilusión, ¿no? Fue un momento de ilusión. Pero fue un momento, ese momento nos permitió la clasificación al Mundial. Todos los atletas, o la gran cantidad de futbolistas de la selección 1994, eran en Itawichi. Entonces he estudiado qué hizo Rolly Aguilera, ¿no? Es lo mismo, muchas canchas de fútbol, inversión en la juventud, en mi vida empresarial, es conocer a Guido Loaiza, recuperación, oficinas, y el nuevo, la casa corporativa, el nuevo headquarters del Bolívar va a ser en Ananta. Lo vamos a ver en medios de comunicación, por supuesto, la comunidad bolivarista, pero hay invitados especiales, ¿no? Está llegando gente un poco de todo lado, ¿no, Marcelo? A ver, lo lindo de esto es, yo quería que tener un partido donde damos gracias a toda la gente que ha aportado en la vida institucional del Bolívar. Entonces va a haber un partido inaugural donde van a estar todas las leyendas del Bolívar, las que pudieron llegar. Han llegado grandes héroes, y vamos a hacer un partido entre los socios, que es la gente que nos ha apoyado, y los las leyendas del club. Ahí está un fin de semana histórico. Ver a jugar Echeverry, Oscar Gorta va a ser el técnico, ver a Borja, Rimba. Yo me acuerdo cuando yo, en las épocas que me escapaba yo a ver el fútbol, Chichi Romero era mi héroe absoluto, y no lo veo, y la emoción que me va a dar verlo jugar a Chicho hoy día va a ser algo fantástico. Ahí está, que Jorge comente algunos nombres, por supuesto, el hombre que nos ha ilusionado, Oscar Gorta, por supuesto, el Diablo, pero Julio César Valdivieso, ¿sabes, Valdivieso? Marcelo, ayer estuve en un concierto del Papirri, stronguista conocido, y en una de sus canciones dice, te amo, y cuando digo te amo, tú estornudas, y cuando tú me dices te amo, qué locura, pienso en un gol de Valdivieso. ¿Ah, sí? Sí, es un tema muy conocido, el Papirri, muy lindo. Sí, vos sabés que estamos haciendo aquí en La Razón una gran encuesta nacional sobre el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos, y las cosas que cuentan los jugadores de la época, los compañeros, los entrenadores sobre Chichi Romero son espectaculares. Increíble. De hecho, te mandamos la pregunta para que, por supuesto, no, participes. Ya contestó. Y ya contestó. Ya contestó, Marcelo. Tiene que contestar, entonces, para mí, la pregunta más relevante para comprender. Hacer clase económica. Y le digo al azafato, usted ha sido tan buena conmigo, pero le quiero contar algo. A mí me encantaría conocer al presidente de la Federación Aunque Boliviana no de Fútbol. Aunque no sea tan alto. Aunque no sea tan alto, que está sentado. Ah, no lo conocí. Tu hijo, ya tengo trabajo. Me dice, ¿ven qué? Yo voy a ser el gerente internacional de la federación. Es un tema que la gente me ataca, sí. Que te lo voy a contar, porque son historias tan lindas. Y lo llamo a Guido a las 9, 8 y me digo, bueno, ¿y dónde es la oficina? Me dice, ¿vas a trabajar? Sí. Y ese mismo día tomo la decisión de entrar a la Federación Boliviana de Fútbol. Y mi vida, yo tengo suerte, digo, de que he logrado bastantes números uno en el mundo, ¿no? Y nunca lo hubiera logrado si yo no hubiera estado con Guido, porque Guido es la persona que me enseña de que absolutamente todo es posible, que tenemos que soñar en grande, porque si no sueñas, nunca lo vas a lograr. Y el sueño de Guido era Bolivia campeón mundial. Pero gente que eran, yo era el más jovencito de todos, tenía 22 años, y la confianza que me dio Guido de manejar todo lo que era fuera. Con Guido nos dividimos el trabajo. Me dijo, Marcelito, yo voy a manejar la Federación Boliviana de Fútbol, manejar la Federación Boliviana de Fútbol fuera de Bolivia. ¿Cuándo vamos al Mundial? Donde los próximos 2 años iba a ser todo, todo iba a ser fuera de Bolivia, fue fantástico. Y la confianza que me dabas, te la voy a contar para que, y esto va a ser probablemente la primera vez que hablo. Sí, la porque, sabiduría que te porque preguntaron, y esto se cacareó mucho. Todavía la gente me dice revendedor de entrada, estaba quebrada. No. No teníamos ingresos. Y la FIFA te paga un pequeño pedazo al comienzo, pero el gran cheque te lo dan al finalizar el Mundial.
Entonces tratamos de ir a los bancos a que nos presten plata, y la Federación Boliviana de Fútbol era un ente que los bancos, por las historias, no querían prestarle un centavo. Pasa el sorteo de que Bolivia iba a jugar la inauguración. Señor, Federación Boliviana de Fútbol, ¿cuántos tickets quieren? Estos son los precios. Yo le digo, Guido, aquí está la solución. ¿Por qué no pedimos una cantidad grande? No me acuerdo, 700 mil, 800 mil dólares, $1,000,000, o sea, era un número fuerte. ¿Por qué no compramos nosotros? Nosotros nos equivocamos con Guido, porque como somos soñadores, decimos, uy, si pedimos 1,000,000, lo vendemos en Bolivia, sí. Bueno, pedimos 1,000,000, intentamos vender en Bolivia y vendemos $50,000. Entonces ahí digo que tenemos un problema inmenso, porque ya en Estados Unidos, y se arma un... La gente no entendía, porque por motivos de seguridad, la FIFA manda las entradas a las federaciones, pero en el país organizador las mandan un mes antes, y hacemos una alianza con una empresa y comenzamos a vender los tickets al Mundial. Ganamos mucho en muchos partidos, perdimos mucho en otros partidos, y básicamente ese fue el motorcito donde mandamos la plata cada semana, lo que recaudamos de las ventas, a la Federación Boliviana de Fútbol, para que con eso se pagó los viajes a Barcelona, a la selección de turismo. El año antes fuimos a pasear por todo el mundo a jugar, para entender cómo juegas en un fútbol internacional, para cuando llegamos al Mundial, partido contra Alemania, la gente se quedó boquiabierta y decía, bueno, ¿y este equipo cómo ha salido? Porque si no se resbalaba truco, Bolivia empataba o ganaba Alemania, pero 1-1 poniendo a Alemania atrás y contra grandes luminarias de la historia del fútbol alemán. Y ahí fue cuando truco se resbala en una jugada y entra el gol de Alemania, pero fue una experiencia hermosa ver a Bolivia en el Mundial. Pero el dinero de las entradas fue lo que financió absolutamente toda la preparación, y Guido siempre fue transporte. Como Guido me dijo, Marcelo, vamos a salir campeón mundial. Yo me acuerdo el primer día cuando abro mi empresa, que éramos tres empleados, en un cuartito chiquitito en las afueras de Miami. Yo pongo ahí en la meta, Brightstar, que fue mi primera empresa, va a ser la empresa número uno del mundo en el rubro. Uh-huh. Guido es un soñador, eso nos consta, porque conozco una anécdota de él que ustedes la conocen, pero de repente no, las amigas y amigos que nos ven. Guido... Ugarte, bandera y mago de nuestro triunfo el 63. Y Guido con su hermano logra encontrarse con Ugarte, o se encuentra por casualidad, y Guido aprovecha y sueña y lo invita a tomar té a su casa. Y le dice, por favor, lo invitamos a tomar té, y le da... Y claro, Ugarte le dice, sí, claro, chicos. Está bien, le dice. Entonces le doy la dirección, y Guido le da la dirección, mañana a las 5 y tal. Llega a su casa, se hace retar con la madre, porque le dice, invitado a Ugarte a tomar el té a la casa y tal. Y su mamá le dice, ¿qué estás invitando a los futbolistas? Y no sé qué, y va. Me imagino el mantel, el tecito, pues, sí, claro. Que tenemos, ¿verdad?, en Bolivia a las 5, 6 de la tarde. Y llegaron las 3, las 4, Guido nervioso, el hermano también, salían a mirar si llegaba a la esquina, a ver si llegaba Ugarte. Y Ugarte, por supuesto que no llegó porque... No llegó nunca. Y Guido dice, y yo, nosotros esperando, mi mamá con el té, uno en la puerta. Ocasión luego de encontrar Ugarte y decirle, de joven te invité a tomarte. ¡Ay, qué barbaridad! Quiero decir con esto que uno sueña, y el optimismo, el ser soñador, el ser pesimista también, sí. Es contagioso, sí. ¿No? Y supongo que Guido te ha contagiado. Gana todas sus batallas. Para mí es el mejor presidente en la historia de la Federación Boliviana de Fútbol. Y con Guido después trabajamos, se nos ocurrió una locura, que era por qué Brightstar no deja de ser un distribuidor, pero también un fabricante. Fuimos a visitar a Cristina, que era presidenta en Argentina, y convencimos de que nos permitan fabricar celulares en Tierra del Fuego. Y le dije a Guido, Guido, ahora te toca a ti. Y lo mandé a Guido a Tierra del Fuego, y fue el presidente de mi empresa en Argentina, de Brightstar Argentina, y lo hizo espectacular. Creció la empresa, creo que... De 50 millones de facturación a 600, 700 millones, yeah. Lo hizo fantástico. Y lo lindo de Guido es que se hacía querer, o sea,
había el momento con el problema de los dólares, que no le podían sacar dólares, y Guido ya era amigo de todos los secretarios de Economía y lo querían porque les contaba la selección, cómo jugó San Lorenzo. Pero aparte te empieza a contar anécdotas y con esa gracia Guido, que tiene. Guido tiene una gracia muy especial. Guido es una buena persona. Guido es un tipo de... Cuando él trabajaba para mí, estamos en Buenos Aires sentados y siempre teníamos un problema con Guido. Dice, Guido, vamos a revisar las operaciones, y duramos 2 minutos y las próximas 4 hablamos de fútbol. Nos acordamos del 94, las anécdotas, las cosas divertidas que nos pasó. Y Guido es una enciclopedia del fútbol mundial. El otro día... Yo. Así que tuviste un maestro extraordinario. No, que es el que me ha enseñado esto. Claro. Y es por eso, ¿me entiendes? Guido me ha enseñado a soñar y yo creo que hoy día el hincha bolivarista va a ver un sueño que lo hemos soñado juntos, ver nuestro centro de alto rendimiento. Y yo ayer me reí y me decía, pero Marcelo, digo, yo le voy a contar un secreto, les digo. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo funciona? Le digo a Beñat, yo estoy dando un sueño a todos los bolivaristas y tú me tienes que dar mi propio sueño. Y me dice, ¿qué es? Digo, quiero que me des entrenar un día con los jugadores del Bolívar como si fuera un jugador más. O sea, no quiero... Desde entonces, adentro. Entonces, ayer llegué, aterricé, me fui directo al centro de alto rendimiento, me cambié y tuve... Mi sueño se hizo realidad ayer cuando tuve la suerte de poder entrenar y jugar con los jugadores. Ahí está. Marcelo. Hay una deuda que tiene Marcelo ahora con nosotros y es... Eso de por qué sí, por qué no ser dueño de un club. Mi hijo es bolivarista y cuando salen noticias de Marcelo Claure, yo me burlo de él y le digo, ahí está, pues eso dice tu patrón, le digo. Ay, porque mi patrón, dice, y hay un poco esa idea, ¿no? De que manda él, está Claure, y ahí desde el propio Bolívar decir, bueno, aquí está el gran jefe. ¿Por qué sí o por qué no el ser dueño de un club? Lo primero es, Bolívar es patrimonio de los bolivianos. Yo no soy dueño del Bolívar. Yo soy dueño de una empresa que se encarga de administrar el Bolívar. Una empresa que ya ha perdido cerca, a no sé, 60, 70 millones de dólares, y una empresa que nunca va a ganar plata, pero no importa. Eso es hay gente que le va bien en la vida y gracias a Dios mi vida me ha ido muy bien. Y hay gente que dona a hospitales, que a universidades, etc. Para mí, el hecho de poder vender ilusión a los niños bolivianos, vender sonrisas... A través del Bolívar es muchísimo más importante que poder tener un edificio en la Universidad de Harvard con mi nombre. Cuando voy a esa curva y veo a los niños, veo la ilusión, cuando veo las interacciones en redes sociales que tengo con todos los hinchas... Es por eso que lo hago y es probablemente, yo diría que los grandes momentos de felicidad de mi vida, el Bolívar juega algo muy importante. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es de que hoy día el Bolívar tiene un Marcelo Claure, ¿no? Entonces no hay, ahí es el único que aporta a la parte dirigencial, etcétera. Y eso no es sano, porque los clubes en el mundo tienen que ser autosostenibles. Yo soy un fiel creyente del fair play financiero. Tú solamente puedes gastar lo que es como una empresa, es como una casa. Lo que generas. Tú sabes, pues, lo que generas. Ahora, si el Bolívar tiene suerte de que tiene alguien que le da más dinero, adelante. Pero claro, todo club, entonces si tú eres responsable y solamente gastas lo que generas, vas a tener un club para toda la vida. No van a desaparecer, no va a pasar todo eso. Entonces, el próximo paso para mí es el fair play financiero. Eso tiene que pasar en Bolivia si no queremos que muera la liga. Ahora, ¿cómo voy a dejar un Bolívar? Voy a dejar un Bolívar con un estadio, puedo hablar del estadio en un minuto, con un centro de alto rendimiento, con una academia que va a vender jugadores. Entonces, el Bolívar, cuando me tenga que ir, que será el año 2025, 2026... Sí, una masa social también, voy a dejar una masa societaria. Es increíble la cantidad de socios que tenemos. Y hay de todo tamaño, ¿verdad? Claro, hay que aportan $4, sí, otros más. Y lo que hemos visto, y les puedo contar, no, hoy día creo que recaudamos como $1.5 millones en socios. Y ahí estás vendiendo pasión. Eso, perdón, anual. Anual, claro. Anual. Y le explicamos y a Claudia lo que es el fair play financiero, porque si no, no va a entender. Es que no puedas gastar más
de lo que ingresás, de lo que generas. Como en cualquier empresa. Claro, eso es o para como qué, en cualquier familia. Para la autosostenibilidad. Claro. O sea, que mañana pueda salir Marcelo Claure, sí, y entrar Juan Pérez y el Bolívar siga, sí, manteniéndose. Eso como parte de una empresa privada lo entiendo. Lo que quiero entender también, Marcelo, es cómo miras el país y cómo sientes que el país te mira. Me explico. Ser un empresario exitoso, tan exitoso como lo eres tú, trae aspectos positivos y negativos, porque una persona que tiene éxito, que tiene dinero, que tiene inversiones y le va bien y multiplica y su nombre aparece fuera del país, sale de Cochabamba, de La Paz y aparece en Estados Unidos y aparece en el Asia, aparece en Tokio, puede traer una admiración de decir, es mi compatriota y le va bien y está poniendo una marca país también. No, es un orgullo también. O, no, los millonarios son malos por tener plata. Entonces, hay esa doble cara en el éxito económico, Marcelo. Porque el que es buen intelectual es solo bueno. El que es buen poeta, qué lindo el poeta. El que es músico creativo, qué bravo. Pero al que tiene éxito ligado a la empresa y a la generación de recursos, hay un lado bueno y un lado malo. ¿Cómo sientes que te ve el país y cómo miras tú el país desde el lugar donde estás? Lo primero es yo soy quien soy, ¿no? Y la gente a veces dice, bueno, ¿y este por qué se comunica con todos sus hinchas a través de redes sociales? Voy a contar eso. En todas las empresas que he dirigido, yo he dirigido empresas, las empresas más grandes del mundo, siempre he encontrado solución a todos mis problemas y las mejores ideas si venían de mis clientes o de mis empleados. Siempre, en vez de grandes grupos de consultoría o todo. La verdad siempre está ahí. Entonces, para mí, comunicarme con mis hinchas es algo que no es normal. Nunca lo han hecho. A ver, se me ocurre que quiero cambiar el escudo del Bolívar. Tengo la potestad y la autoridad de hacerlo. Señores, aquí esto no. Pero no lo hago. Eso pasó esta semana, para decirlo. No lo hago. ¿Qué hago? Encuesta. Diseño y hago una encuesta. Y esa encuesta me permite, en menos de una hora, pum, saber si es una buena idea. Y en eso, en menos de una hora, me di cuenta que el 80% de la gente no quería y el 20% sí quería. Volviste para atrás. Entonces digo a la gente, señores, yo practico algo en mi vida que se llama el fracaso rápido. Idea, funciona, fuerte. Idea, no funciona, fracaso, seguimos. ¿Por qué? Pues el mundo tradicional hubiera sido, busquemos una empresa que haga las encuestas, pregunten, muestren, y de acá a 2-3 semanas tenemos una respuesta. Y mientras tanto ponemos al bolivarismo nervioso todo el tiempo, porque el bolivarista es uno de los hinchas más lindos del mundo, porque te... Ahí tenemos la opción que iba a ser la nueva, ¿no? La 1. Y la 2. Pero ganó la de siempre. Ganó la de siempre. Y inmediatamente moverse atrás. Por mucho, y todo eso, ¿no? 80-20. Y yo sabía en 6 minutos cuál es el resultado. Por respeto, lo dejé ir 24 horas y el resultado del minuto 6 era 81-19 y terminó, creo, 78-22. O sea que no cambia nada. ¿Y por qué? Porque el bolivarista es un hincha difícil. Es un hincha que en los momentos buenos te apoya, y en los momentos duros te dan, pero... Pero das también, Marcelo, porque en las redes te comunicas con el mundo bolivarista, con el no bolivarista, y si entras en la polémica, algo que un empresario de tu perfil podría tomarlo como yo miro como Cóndor, yo no me meto en las redes, miro como Cóndor sin tener ninguna gran altura, y miro y observo y no me meto a pelear con nadie. Pero Marcelo no le tiene miedo a la polémica, ¿no? Te agarras con... Esto me permite... Cuando tú vives en Nueva York y vienes a Bolivia 1 o 2 veces al año, esto te permite tener el feeling de qué es lo que está pasando de verdad. Cualquier idea es la hinchada la que me guía. Y la hinchada sabe mucho más que yo, porque están acá todos los días, saben el sentimiento del boliviano, etc. Entonces eso causa controversia. A gente le gusta, a gente no le gusta. Una persona me dice, señor, usted como presidente no se puede bajar eso. Le digo, yo no soy presidente, yo soy hincha número 1 del Bolívar. Y tengo la suerte de poder ayudar a todos. Entonces, yo soy un presidente, hincha, socio, en el cual estoy para hacer lo mismo que todos ustedes. Yo voy al partido y lo siento igual que todos ustedes. Miro todos los partidos por televisión, cada partido. Bolivia es un
Bolivia es complejo para mí. No, número uno, porque lo fácil hubiera sido vivir en Estados Unidos, no preocuparme de Bolivia, no meterme con Bolivia, pero es mi país. ¿Okay? Es mi sangre es boliviana y cuando la gente me pregunta, ¿tú eres boliviano o americano? Yo siempre soy boliviano. También soy ciudadano americano, que eso fue una parte de mi vida, pero yo soy boliviano. Entonces, pregunto, ¿cómo puedo estar más cerca al boliviano? A través de un equipo de fútbol. Eso me permite. Y estoy acá en Bolivia solamente para hacer fútbol y algún día, si se dan las cosas bien, hacer grandes inversiones en mi país. ¿Hay relación, porque comunicación con el gobierno, con el presidente? Algo, pero es algo muy lejano. Uh-huh. Yo diría que dentro de mis relaciones presidenciales con los grandes líderes del mundo, con el presidente de Estados Unidos, presidente de la China, presidente de la India, los grandes problemas, tengo una relación mucho más estrecha con ellos. Uh-huh. ¿Que con el presidente? Que con el presidente actual. ¿Con Evo Morales? A Evo, cuando Evo era presidente, yo vi lo que hizo Evo hizo por Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y yo vi el cambio. O sea, puede ser de que no esté de acuerdo con ciertas políticas, pero nunca le voy a quitar el crédito a lo que fue el MAS en la historia de Bolivia, lo que es. O sea, Bolivia fue un país con un crecimiento de la clase media espectacular, un buen manejo fiscal espectacular. Entonces yo creo que hay que darle crédito a la gente. Y a veces, cuando tú estás en Bolivia, estás en el día a día en la pelea, no lo ves, pero si lo ves desde afuera, el respeto que la gente llega a tener por Bolivia, por lo que se ha logrado en la creación de una clase media, etcétera, es algo muy, muy fuerte. Yo veo el futuro de Bolivia brillante, brillante. Inshallah. Sí. ¿Por qué? Bolivia tiene un tercio del litio en el mundo. El litio es el nuevo petróleo. La electrificación del mundo va de una manera acelerada. Estuve en China la semana pasada, y aquí cerca del 40% de los autos son eléctricos, los nuevos. Entonces estoy totalmente consciente de que y eso necesita Bolivia. Litio. Bolivia tiene un recurso, imagínate. Tienes un tercio de lo que todo el mundo quiere en el mundo. Y estoy seguro que a pesar de ciertos traspiés, el gobierno va a encontrar cuál va a ser la metodología correcta para la explotación del litio. Tengo mis ideas, pero al final yo no soy gobernante, yo solamente puedo dar ideas. Entonces yo creo que el futuro de Bolivia, si el gobierno sabe aprovecharlo, se viene la mejor época en la historia de Bolivia. Nos quedan, Marcelo, nos quedan perdón, tres minutos, yo le hago una sola pregunta. Y luego yo una. Dale. Digo, ¿el fútbol es un divertimento, es un negocio o es una pasión? Los tres. Los tres. ¿En tu caso? Mi equipo en Miami, el Inter de Miami, que lo creé de cero, resultó un gran negocio. Lo compré, lo vendí. Una gran ganancia. Agarré todo ese dinero y lo puse en una cuenta de banco y digo, ese dinero va para ayudar al Bolívar, porque el Bolívar no es negocio, el Bolívar es pasión. Y el Girona, que es mi equipo en España, en la primera edición del fútbol español, es la combinación de los tres. Es una buena inversión, compramos un equipo en segunda división, hoy día es primera división, le tengo una pasión hermosa. Ese día que entro al estadio, al Bernabéu, a ver a jugar mi equipo, el Girona, contra el Real Madrid. Que le ganó 2-1. Y empatamos. Pero en el primer año de primera división le ganó los dos partidos 2-1 al Girona. 1-1 en un estadio Real Madrid, es hermoso. El 9-10 de abril estoy en Barcelona, porque el Girona juega contra el Barcelona. El lunes pongo la televisión porque jugamos contra el Atlético de Madrid. Entonces el Girona es la combinación de los tres, de pasión, de negocios. ¿Y el Bolívar? El Bolívar es pasión. El Bolívar nunca va a ganar plata con el Bolívar, no es un negocio. Así que el Bolívar para mí es pasión total. Dije que iba a hacer una pregunta, pero como soy dueña de la cancha voy a hacer dos. La primera es sobre las inversiones. ¿Qué posibilidades prioritariamente están en las inversiones en Bolivia? A ver, yo he explicado el otro día que mi nueva vida, no quiero ser... Yo tenía una carrera que es... A veces cuando voy a cenar y cuento mis historias, me río yo, digo, wow, las cosas que hemos logrado, ¿no? He logrado construir la empresa más grande del mundo en distribución celular. He hecho la transacción financiera más grande en toda la historia de la bolsa de Estados Unidos, gobierno. Uh-huh. He creado la empresa de telecomunicación en la fusión de T-Mobile y Sprint con mayor valorización en el mundo. Entonces, he hecho todo.
empresas de robots, empresas de bancos, empresas de energía, comunicaciones, satélites, he mandado satélites, o sea, tiene una suerte de tener una vida tan fantástica. Entonces he tomado la decisión que los próximos años me voy a dedicar solamente a América Latina. Punto final, porque creo que puedo aportar mucho más a América Latina y creo yo que la oportunidad es mayor al capital o el dinero que existe en América Latina. Uh-huh. Entonces voy a jugar en cuatro rubros. Telecomunicaciones, porque la conozco y me encanta. El litio es algo que me encanta, pero más que el litio, es toda la electrificación. Ya soy parte bueno de una empresa muy grande que estamos haciendo autos y motos eléctricas, estamos desarrollando nuestros propios Gigafactory y nuestras propias células, y eventualmente a mí me gustaría hacer algo con el litio en diferentes lugares del mundo. Es como que lo prioritario en cuanto a inversión. Litio, y después estamos lanzando en 2 semanas un fondo de inversión de $500 millones para emprendedores de América Latina. Uh-huh. Y aparte me encanta lo que hace una empresa que se llama Shein. Entonces ahora soy encargado de todo lo que hace Shein en América Latina. Uh-huh. Son un poco mis cuatro cosas, que es grandes empresas que utilizan inteligencia artificial, el fondo de inversión, uh-huh. me encanta el litio y lógicamente el mundo de telecomunicaciones. ¿Y cómo sientes y el césped, la cancha para las inversiones como en siempre, Bolivia? Como siempre, hay competitivo, hay que ver. Soy un enamorado de Bolivia y si sean las condiciones correctas, no hay nada más que quiero hacer que es invertir a mi país. Y la última cosa que estoy haciendo son 4 ideas, lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes me dedico a mis equipos de fútbol, y más importante, estoy comenzando a enseñar. Ya soy ahora profesor de la Universidad de Harvard, entonces para mí es una faceta de mi vida, la faceta de poder esos 30 años de carrera, de cómo los puedo sintetizar y comenzar a pasar a los estudiantes, y qué más lindo que no hacerlo que es la universidad más prestigiosa del mundo, que es Harvard. ¿Y cuál de los días te gusta más? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? Domingo por la noche. Porque yo soy una de esas personas que el domingo llega la noche y digo, por favor, que se apure esta noche para poder comenzar a trabajar el lunes, porque claro, soy un apasionado a crear cosas. Y cerremos con los bolivaristas, porque entonces acá hay un collar de tres perlas. La academia para los jóvenes, Ananta, que hoy es el día histórico, y luego el estadio, ¿no? El estadio. Eso, ¿cuándo empieza la construcción del estadio? Ya comenzó. Hemos comenzado, ya está totalmente demolido, y ayer tuve reunión con mi gente. ¿Eso les ha debido doler a los bolivaristas? No, porque es un sabes, lugar... No sé si no. tienes la foto, que si no la tienes, una pena. Pero lo que va a ser ese estadio, ir a jugar a Boca en la Bombonera, donde te asfixian, uh-huh. es poco lo que va a hacer jugar en nuestro estadio de Tembladerani. El estadio de Tembladerani es un estadio totalmente donde ahí el hincha número 12, que es el hincha, el jugador número 12, que es el hincha, ayer me reía y digo, quiero que el arquero de Boca pueda oler el mal aliento de la faja. Ese va a ser el estadio. Entonces, cuando lo combinas con eso, esa va a ser la caldera. Ahí está la foto. Es la caldera. Y mira qué linda infraestructura. Yo soy un amante del concreto, el cemento, y este va a ser uno de los estadios más lindos porque eso es para 22.000 personas que lo vas a vivir una fiesta futbolística y lógicamente van a estar los grandes conciertos. Esto va a ser un estadio moderno utilizando realidad virtual para que puedas ver a través de tus goggles, como si vas a poder ver en tu asiento exactamente lo que ve el jugador mientras tiene la pelota, etc. Entonces, súper ilusionado, es otra inversión grande. Mi mujer y mis niños me dicen, bueno, ¿y por qué sigues haciendo esto? Porque esto, la satisfacción de ser líder de la institución deportiva más importante de mi país, no tiene ningún precio. Yo creo que es barato. Puedo invertir todo lo que quiera, pero la satisfacción que me da, ese amor de la gente, cuando voy al estadio, lo siento. Eso no lo puede comprar el dinero. Así que espero que los bolivaristas en 2025 vamos a estar juntos y vamos a inaugurar este gran estadio que va a ser una obra de arte y ya lo que quiero que todos los bolivaristas estén orgullosos. Y una vez de que haga esto, creo que ya llegó el fin de Marcelo Claure el 2026 en el Bolívar y vamos a tener un Bolívar autosostenible. El fútbol es una pasión. El fútbol es una pasión. Me tengo que ir. Jorge está con sus libros. Jorge. No, vamos a regalarle esto a Marcelo, que son dos productos de La Razón. Qué lindo. Bolivia en la Copa América, 95. Está en todas las Copas de América y esta es una historia de la Copa América, así como se de hizo. De Jorge Barraza.
Jorge, muchas gracias. Y hay un libro más. Vamos con Alfredito. Alfredito, Alfredito, que es, son 21 historias de periodismo y de fútbol. También de Jorge. Acá el halago lo tengo que dar yo. El fútbol es una pasión, pero historias bien narradas multiplican por 100 la pasión. Y como soy dueña de la cancha, voy a hacer yo la última pregunta antes de que Marcelo y todos nos vayamos a Nanta, además de decirles felicidades a los bolivaristas, a las y los bolivaristas y a Marcelo. La última pregunta, por supuesto, tiene que ver con esa piel que yo tengo. Debajo de esta chaqueta hay una piel dorado y negro. Soy una apasionada del Strongest. Siento un encanto que me ha atravesado la vida. ¿Qué valora Marcelo Claure del encanto stronguista? ¿Hay algo que, Marcelo, puedes apreciar de lo que los stronguistas sentimos y vivimos? Muchísimo. A ver, el Bolívar y el Strongest son las grandes instituciones de este país en el área futbolística. Y ver esa curva, las pocas veces que nos ganan, y ver esa pasión que tienen los stronguistas por su equipo, el stronguista siempre va a estar ahí. Nosotros somos más, el bolivista, bajos y altos, vamos luchando con nuestro afán de intentar mejorar. Pero adentro mío soy un fiel admirador de lo que es el Strongest, de lo que son los hinchas stronguistas, que nunca dejan de alentar a su equipo. Y si somos muy honestos con nosotros mismos, Strongest tiene su club social mucho antes que el Bolívar. Strongest tiene su estadio mucho antes que el Bolívar. En Achumani, un lugar lindo también. Un lugar muy lindo. Así que nos han ganado por muchos años en infraestructura. Ahora me toca a mí volver a sobrepasarlos. Pero eso no significa, porque el Stronguista tiene mucho orgullo y dignidad de que no estén pensando. Y qué lindo ver estas dos instituciones en el cual siempre intentando mejorar en la cancha y fuera de la cancha, y respeto total. Como hincha, a veces me peleo con los stronguistas, pero como presidente del Bolívar, es un respeto total hacia todo lo que significa la institución atigrada. Gracias, Marcelo. No habría... Mañana sí tengo que ir a ver el partido. Contra Aurora. No habría fútbol de no tener un Bolívar y al frente un Strongest, sí. De no tener Boca, River. No Real habría Madrid, fútbol Barcelona. Y no habría pasión. Gracias, Jorge, por haberme acompañado en la entrevista. Gracias. Marcelo, además el agradecimiento de Carlos Gil, que es nuestro guía también en esta empresa, que te manda un saludo cordial. Y nuestro agradecimiento como equipo por este gesto tan significativo, nada menos que en el día del nacimiento de Ananta, Marcelo Claure. Gracias. Y felicitaciones. Gracias, Jorge. Y con esto nos vamos. Váyase a Ananta si usted es bolivarista. Síganos en nuestras redes. No, mañana al partido todos. Y mañana también, así es. Estamos todos invitados. Bolívar Aurora. Bolívar Aurora. Y un gran Aurora. Un Aurora. Anda bien. Está tercero. O sea, hace un lindo partido. Así que mi pedido a todos los bolivaristas, me robo tu cámara, para pedirles que mañana necesitamos el apoyo de todos ustedes, porque cada partido es una guerra para nosotros. Excelente. Él, gracias. Se robó la cámara y yo me robé a Marcelo Claure el día de Ananta. Gracias. Un saludo a todos. Nos vemos el lunes a las 11. Para mi orgullo será el campeón. Bolivarista, señores, soy yo. Llevo a mi equipo en el corazón. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de
Hotel Marriott. Presentamos.